Hi, surfers. Aloha. ¿Qué tal, amigos de Perú Surf? Acabamos de salir del car de Punta Rocas, de entrenar un poco, y ahora nos estamos yendo al surf shop, a la tienda de Darío Milano, donde hacen todas sus tablas. Vamos a recoger unas Tim Patterson, que son las tablas con las que yo corro, y vamos a ver toda la tienda, todo el shaping room, donde se hacen toda la magia de las tablas de Darío, y a seguir vacilando. Bueno, del car a la tienda de Darío, que está en Punta Hermosa, el car queda en Punta Rocas, son más o menos 5 o 7 minutos, es bien rápido, puedes llegar muy rápido. El Tim Patterson es un shaper de California, de San Clemente, que hace tablas hace mucho tiempo, le ha hecho tablas a Andy Irons por un tiempo, a muchos tablistas que son muy buenos. Ahorita está trabajando con Ítalo Ferreira, que es el campeón mundial ha sido y ahorita está en el tour. Acabamos de llegar acá a la tienda de Darío, así que acompáñenme a ver todas las tablas. Está ahí la que dice Messina, con el de 4 es de Portugal. Bueno, me dieron un montón de licras en todas las fechas que estuve en el tour. Y bueno, me sobró esa de Portugal, así que decidí dársela a Darío, que me había pedido una, y obviamente para que él simplemente es un regalo por todo el esfuerzo que hace por mí, haciendo tablas y todo eso. Entonces decidí regalarle la tabla, poner mi firma y ahí la puso en la tienda. Mi tabla también está ahí arriba, es una de las tablas que me ha hecho, de todas las naves que me hace, y ya abajo está la licra de Ítalo Ferreira, que como te digo, que también corre para Tim Patterson. Ahí esta también es mía, entonces es de Tokio, claro, y ahí está la firma de Sofía y la mía. Qué bien, qué chévere haber podido vivirlo. Qué bestia, increíble. ¿No? Y eso que con COVID. Sí. Ustedes se van a andar sin COVID, Sí. Ya nos encontramos acá en el shaping room de Darío Milano. Darío es el representante de Tim Patterson acá en Perú. Estamos acá con un modelo de Tim Patterson que hemos perfeccionado junto a Darío. El año pasado estuve en el Tour Mundial de Surf, estuve probando bastantes tablas, estuve viendo qué me funcionaba, porque yo creo que el tipo de olas que comencé a competir eran un poco diferentes. Entonces, junto a Darío y Timmy, estuvimos viendo qué le podíamos cambiar a las tablas para que me funcionen bien. Obviamente, Darío tiene mucho más experiencia y sabe más o menos qué se pudo haber cambiado. Y bueno, ahí, hasta el día de hoy seguimos trabajando. Las tablas están buenazas, han estado funcionando muy bien. Pero siempre hay, obvio, un espacio para seguir mejorando en las tablas y tratar de tener el mejor surf. Bueno, con Luca venimos trabajando hace un buen tiempo. Él el año pasado ha estado en el Tour con un modelo que, bueno, usa Ítalo Ferreira, que es el IF-15. Yo veía que en ciertas situaciones la tabla no respondía como él necesitaba. Decidía que teníamos que empezar a trabajar un poquito sobre el tema, ¿no? Hacer tablas con un poco más de rocker, con menos área en la punta, menos foil, que es el grosor de la tabla desde punta a cola. Y bueno, hoy en día estamos trabajando en un modelo nuevo con Luca,
que está funcionando súper bien, entra mucho más vertical en las maniobras, está más rápido. Siempre hay que mejorar las cosas, ir trabajando, viendo en qué tipo de tour está. Ahora en los Challengers, esta tabla, este modelo que estamos trabajando va a funcionar súper bien. Y bueno, buscando el objetivo que es la reclasificación para el año que viene. El IF-15, que es el modelo de Italo, es un poco, o sea, fue el primero que yo usé que me gustó, pero es un poco diferente para la adaptación hacia mi surfing, ¿no? Como que Italo no tiene mi estilo, corre diferente, él busca bastante el aéreo, yo busco más la línea. Entonces, por eso con Darío cambiamos bastantes cosas, ¿no? En la punta, el área la bajamos para que yo pueda entrar en la mejor en las líneas. Le puso más rocker, él también... Bajamos los bordes, los grosores también. Lo que pasa es que su surfing es de full línea, ¿no? Y velocidad, y power, y una tabla con mucha área adelante, mucha área atrás, poco rocker, muy, digamos, gordita, no te estaba ayudando. O sea, en olas, digamos, como Huntington, que avanzabas, que eres una bala chancha, así te ayudaba. La tabla era rápida, pero claro, en el momento que ya en el tour, por ejemplo, como que había correr Bells o Margaret o cosas, olas que son perfectas y que ahí la línea es lo que más vale, ahí se me complicaba un poco la tabla porque la tabla era rápida, pero no tenía mucha línea. Entonces, esos fueron un poco los cambios. Igual ahora el Challenger, que es lo que estoy haciendo porque lamentablemente salí del tour, pero la meta para nosotros es volver a entrar al tour. Entonces en el Challenger han cambiado nuevas playas, se han puesto buenas playas, ¿no? Está Snappers, que es una playa buenaza, que también es full línea. Ahora han puesto, en vez de Manly, van a poner North Narrabeen, que también es una ala muy buena. Medio Beachwreck, pero también puede ser como que izquierdado y puede ser buena línea. Entonces, varias olas del Challenger se han adaptado a eso y por eso estamos cambiando un poco las tablas y estamos probando, ¿no? Aprovechar que estoy acá, entrenando justo todo este verano acá en Lima, así que con Darío vamos cambiando, vamos probando. Me ha hecho esta es una 510 y una 511 que está ahí atrás. Las dos son el mismo modelo, ya las he probado, están buenazas, pero igual siempre hay como te digo, un espacio para seguir mejorándolas y seguir adaptándola a mis surf. No solo mejorarla, sino también adaptarla a las olas, ¿no? O sea, empezar a trabajar de detalles, que es importante. Probarlos para llegar a la tabla ideal, ¿no? O sea, a la tabla mágica. Ya tenemos la tabla ideal, la tabla buenaza, pero en el surfing y las tablas es tan mínimos detalles que pueden marcar una diferencia grande y esa diferencia grande te puede hacer pasar hits y por ende entrar al tour o ganar campeonatos, ¿no? Nuestra misión es llevarte el mejor servicio que te mereces. Somos Estación de Servicio San José. Visítanos en Tumbes, Talara, Sullana, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huacho y Lima. Te ofrecemos una amplia variedad de servicios. Max Market, cajeros las 24 horas, Rent a Car San José, con la flota más grande de autos y camionetas Toyota y mucho más. Somos Estación de Servicio San José. Irritación y ojos rojos. Floril desaparece todos estos síntomas con sus dos presentaciones. Floril Nueva Fórmula descongestiona el ojo rojo por alergias, contaminación y cloro. Floril Office alivia el ojo rojo por pasar largas horas en la computadora, aire acondicionado o resequedad. Compra Floril en tu farmacia más cercana. Una pausa puede significar mucho. Parar a mitad del camino para disfrutar de la vista. Desconectarte del celular para conectarte con lo que más quieres.
Una pausa significa darse un tiempo. Pero para disfrutar. Una pausa no siempre significa detenerse. Porque son necesarias para quienes queremos avanzar. Hotel El Silencio, la pausa que mereces. Wetsuits Boss, desde 1972. Son 50 años de pura historia y adrenalina, acompañando a más de 4 generaciones de surfers en el Perú y el mundo. Boss. Claro, y es el surfing de él es más de línea que de, claro, que de aéreo o surfing muy en un solo lugar, ¿no? Oye, el squash en olas beach break te permite cambiar de dirección más rápido. Claro, el squash. El squash hace eso, claro. El squash hace eso. Al toque, boom, boom, boom. Por eso más que todo es bueno para un beach break, pues, ¿no? Claro. Para, porque necesitas reaccionar rápido, ¿no? Pa, 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 y terminar la ola o ta, 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 y volar o lo que sea. Entonces, Luca, al agua. Nos vamos al agua, de todas maneras. Bueno, esta es la máquina que usamos, que trajimos hace un poco menos de un año, que es la máquina donde corta las tablas, ponemos el foam, este foam que es de Estados Unidos, lo metemos en la máquina y sale el diseño que hacemos en la computadora, ¿no? Es un diseño que se hace en un programa especial y esta es una CNC adaptada para hacer tablas, ¿no? Acá tenemos los files de Luca, como verás, Luca Mecinas. Digamos, esta es una 511 round tail, ya está hecho el diseño y lo ponemos el diseño del foam en el diseño de la tabla y lo mandamos a esta máquina para que esta máquina maneja la computadora de acá. Y ahí agarramos, mira, para que sientas el poder. Es que esto te hace lo que tú diseñas acá, en realidad. Claro. Pero el diseño de acá tiene que tener una base de conocimientos, obviamente, de alguien que ya ha shipeado mano y que tiene experiencia. Porque si diseñas algo mal, la máquina, por más que sea una máquina, va a ser mal, pues, ¿no? El diseño. Aparte de lo bueno de los diseños es que los tienes ya hecho y, por ejemplo, si los quieren mandar a Estados Unidos o a Australia, por ejemplo, él cuando estuve en Australia le mandó al shaper de Team Patterson en Australia, le mandó al toque el diseño y me las hicieron allá en un segundo y ya tenía tablas allá también, ¿no? Claro,
exacto. Este diseño nuevo que hacemos con Luca, yo ya se lo mandé a Timmy y las tablas que vas a recoger allá son bajo el diseño que nosotros trabajamos con Luca. Y como dice él, el año pasado se mandó el diseño acá a Australia y hicieron la tabla rápido y no ya se había partido las tablas, no me acuerdo qué había pasado y... No las chicas, pues no, claro. Y ya pues es la ventaja que te dan los diseños, ¿no? Y que ya están probados y aprobados y que sabes que funcionan, ¿no? Que lo puedes mandar y sea donde sea que haya una fábrica nuestra en el mundo, se hace la tabla, ¿no? Es ese cuarto de laminación, acá es donde se hace todo lo que es la resina. Ahora tenemos también unas tablas ahí para pulir. Ahí Lucas está mirando unas tablas que se echó el hot coat recién. Y bueno, nada, ese es uno de los procesos, ¿no? O sea, después de cortarla en la máquina, de shapearla, viene para acá y después pasa al cuarto de lija la tabla. Que sea, ahora vamos para allá. A mí me gusta mi tele, mi... Y entre las 5.11, 5.10 que habíamos hecho antes de estas últimas tienen un poquito menos de área y más roca. Bueno, amigos de Perúserf, acabamos de terminar el día acá en la tienda de Darío Milano. Hemos visto todo sobre mis tablas, que hemos podido mejorar. Ha estado todo muy bien y seguimos mejorando en este deporte, en hacer las mejores tablas. Un agradecimiento especial a todos mis auspiciadores, a Darío por todo el trabajo que está haciendo para poder darle con todas mis competencias. Y seguimos dando con todo. Muchas gracias a Perúserf y nos vemos en el próximo programa. Puede significar mucho. Parar a mitad del camino para disfrutar de la vista. Desconectarte del celular para conectarte con lo que más quieres. Una pausa significa darse un tiempo. Pero para disfrutar. Una pausa no siempre significa detenerse. Porque son necesarias para quienes queremos avanzar. Hotel El Silencio, la pausa que mereces. Este verano, vive una experiencia única frente al mar. Ingresa a puntarrocas.legado.gob.pe y adquiere tu pase de entrenamiento para la sede Legado Punta Rocas. Disfruta de instalaciones amplias, seguras y de primer nivel. Las mejores olas están aquí. ¡Te esperamos!
Después de hacer unos ajustes en la tienda de Darío con las tablas, estamos acá en Caballeros. Ha entrado una crecida sur, estamos acá en el verano, las condiciones están muy lindas. Y bueno, vamos a probar las tablas acá en Caballeros, va a ser un día muy chévere. Caballeros es una ola que normalmente se corre con crecida sur. En el verano no hay muchas sures, pero normalmente entra una de vez en cuando y cuando entra, con las condiciones que hay de verano, se pone el mar buenazo. Así que hoy ha entrado una sur y esta yo creo que es la playa indicada para correr. El sol está fuerte, ¿eh? Ellos tienen esta marca, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a aprovechar que ha entrado este sol sur, que está sólido, que hay muy buenas olas. Así que vamos a correr ahorita Caballeros y después más tarde vamos a ir a buscar otras playas. Puede ser que Peñascal esté bueno porque hay olas, o tal vez Santa Rosa, Punta Rocas. Más que todo para mostrarles cómo se pone acá el sur cuando es verano y entra una crecida sur. Y va a estar buenazo, yo creo. Ahí vamos a ver qué sale, ¿no?, con las olas. De hecho, nos vamos a ganar. I don't want second place. I see.
Después de correr un par de horas en Caballeros, con el mar increíble, full vacilón, hemos parado acá en el huequito, vamos a comer algo muy rico y después nos vamos a ir a buscar otra playa, tal vez Peñascal, Santa Rosa. Vamos a ir a ver qué puede estar bueno y a seguir vacilando con las olas que están buenas hasta el día de hoy.